Our last speaker is Pepa Garrido. It's this very international conference, and we have three different country speakers now presenting next paper. In 1970, she began working with the Garrido Guild Foundation in Madrid, a state institute dedicated to the preservation of crafts and decorative arts. After a long career as a tapestry weaver and a restorer, in 1995, she founded the Pepa Garrido Restoration of Tapestry Studio in Seville, Spain. She has worked on the tapestry conservation for many institutions nationwide and museums, as well as private collections. Her paper entitled Principal Experience in Historical Tapestry Restoration in Spain was translated by Christina Carr, Associate Conservator, Textile Conservation, and will be read by Carlos Salvo, Ms. Garrido's son. So now would you please come up? So give me a welcome and for Garrido. Buenas tardes. Primero quiero dar las gracias al Metropolitan Museum y a los organizadores por su invitación y por darme la oportunidad de poder participar en este fantástico simposio. Voy a exponer en mi presentación algunas peculiaridades, dificultades y avances en la exposición de tapices desde el punto de vista de la práctica y la restauración de tapices históricos. Good afternoon. I would like to thank the staff of Metropolitan Museum of Art and the organizers of this symposium for inviting me to speak, giving me the opportunity to participate in this wonderful event. In my talk, I will discuss some of the peculiarities and difficulties specific to the presentation of tapestries, as well as new approaches in exhibition design which can contribute to their preservation. En mi taller realizamos restauración y limpieza de textiles históricos. Para ello contamos con unas instalaciones situadas en Madrid. In my studio, we undertake the cleaning and restoration of historic textiles, primarily tapestries. The studio is located in Madrid and is divided according to task. Sección de restauración. Restoration area. Mesa de forrado y manipulación. Table for manipulation and lining. Sección de documentación y exposición. Puede verse el colgador de tapices para piezas de gran formato. Viewing and documentation area with a special exhibitor for big size tapestries. Sección de lavado. También la cubeta de lavado está diseñada para tapices de gran formato. Washing area, also prepared for big size tapestries. Hemos restaurado importantes obras. Algunas de las restauraciones más recientes son. Our most recent projects include. Decio consulta el oráculo de la exposición Hilos de Esplendor, Tapices del Barroco, Palacio Real de Madrid, año 2008. Esta exposición fue organizada por Patrimonio Nacional y el Metropolitan Museum. Decius consults the oracle from the series The Story of Decius Mass in the collection of Patrimonio Nacional de Madrid. This tapestry was included in the Palacio Real venue on the 2008 exhibition Tapestry in the Baroque, Threads of Splendor, organized by Tom Campbell at the Metropolitan Museum. Entrevista de Aníbal y Escipión, exposición Spanish Armor, Washington, 2009, organizado por Patrimonio Nacional y la National Gallery de Washington. The meeting between Scipio and Hannibal, from the series The Story of Scipio, for the 2009 exhibition of Spanish Armor at the National Gallery in Washington, D.C. Tapiz, muerte de Troilo, Aquiles y París, procedente de la Catedral de Zamora. Exposición Tapiz del Renacimiento, Arte y Magnificencia, organizado por Metropolitan Museum de Nueva York, año 2002. The Deaths of Troilus, Achilles and Paris, Zamora Collection, for the 2002 Metropolitan Museum Exhibition, Tapestry in the Renaissance, Art of Magnificence. Tapiz, Los Pecados Capitales, serie Vicios y Virtudes, exposición Museo de Tapices de la Catedral de Zaragoza, España. The Capital Scenes from the series Vices and Virtues for the Museo del Aseo de Zaragoza. Tras esta pequeña presentación de mi trabajo, pasamos a continuar hablando de la exposición y exhibición de tapices.
Through these selected works, I will discuss my approach in the treatment and preparation of tapestries for exhibition. Primero, respecto de los tapices, debemos tener en cuenta que dentro de las artes decorativas han sido creados para ser expuestos en vertical, por lo que desde sus orígenes se han utilizado distintos sistemas de suspensión y exhibición. Hasta el siglo XX, la exhibición de tapices se realizaba sin prestar especial atención a su conservación. Desde luego, no se preparaba la sala a las condiciones óptimas para la exhibición de tapices. Se exhibían en las estancias de palacios y otros edificios generalmente de piedra y poco aislados, expuestos a humedad, polvo, humo, siendo incluso utilizados como alfombras o aislantes de las paredes. To begin, it's important to remember that among decorative arts, tapestries were historically intended for vertical display, and from early times, various hanging systems were traditionally employed. Until the 20th century, tapestries were displayed without particular attention to their preservation. Galleries were not prepared to have optimum conditions for their preservation. Galleries were not prepared to, Palaces and country homes were usually built on stone and had little or no insulation. Tapestries were exposed to smoke, dust, and extreme fluctuations in temperature and humidity. The tapestries themselves were sometimes used on floors and walls as protection from the elements. Los sistemas tradicionales de suspensión utilizados estaban determinados por los medios técnicos disponibles en el momento. Encontramos básicamente dos tipos: tapices suspendidos en la pared mediante clavos y, por otra parte, el sistema de cincha y cuerda. The hanging system employed was determined by the technical means available at the moment. There were two traditional hanging systems. Tapestries were hung directly from nails embedded in the wall. On cords or rings were stitched to a strap with walls attached to the upper border of the tapestry. The tapestry was then hung from nails or bars in the walls. Este último era el más utilizado y se basa en la presencia de un forro. Después, sobre el forro y el tapiz, se cosía un sistema de fijación consistente en una cincha con cuerdas o anillas cosidas. This latter was the preferred method and required that the tapestry be lined heavily in order to support the weight of the tapestry as it was lifted into position. Posteriormente, todo el conjunto, tapiz, forro, cincha y cuerda, se colgaba en elementos fijos a la pared, como clavos, ganchos o barras. Tapestry linen, strap and cord were hanging on the wall. En esta otra imagen podemos observar detalles de cómo se realizaba la fijación de los tapices por medio de clavos. In this other image we can see how tapestries were hung directly from nails. El sistema de suspensión inadecuado, unido al peso que soporta y al paso del tiempo, es una de las causas principales del deterioro de los tapices. Entre los deterioros relacionados con la forma de suspensión y exhibición, encontramos deterioros de origen químico. A hanging system which is inadequate to support the weight of a tapestry is one of the primary causes of deterioration in tapestries. The microclimate of exhibition place, including exposure to dust, smoke, light and fluctuations in temperature and humidity, also contribute to physical deterioration. Sin embargo, en general, se trata de deterioros de origen mecánico. Algunos pueden asociarse más al tipo y a la calidad del forrado, que puede crear tensiones sobre el tejido y dar lugar a deformaciones. Otros están derivados de los sistemas de fijación, que soportan de forma heterogénea y en puntos concretos el enorme peso del tapiz y el forro. However, most damage is due to mechanical action on the tapestry. A poorly attached lining, as well as an inadequate hanging system, can lead to distortion of the tapestry, resulting in accelerated deterioration. El tipo de deterioros asociados a estos sistemas tradicionales de suspensión que encontramos más habitualmente son: the type of damage we find most often are deformaciones y deterioros en la estructura del tapiz, distortion and deterioration of the weave structure, rotura de fibras de trama y urdimbre y descosido de relés, fiber loss of both warp and weft and open slits. Durante el siglo XX, con el desarrollo de las nuevas técnicas de restauración de obras de arte, se han investigado y aplicado distintos sistemas para la exhibición de los tapices, que minimicen los daños derivados de la misma y favorezcan su conservación. With the growth of the field of conservation during the 20th century, research has led to a better understanding of tapestry display, minimizing damage and improving preservation.
La propia morfología de los tapices dificulta su exposición a causa de sus dimensiones, su peso y su presentación vertical, con las urdimbres paralelas al suelo. No olvidemos que el tapiz se sigue rotando 90 grados respecto a cómo ha sido elaborado. Es decir, las urdimbres, que son los hilos más resistentes y que dan estructura al tapiz, van colocadas en horizontal, obligando a las tramas menos resistentes a soportar todo el peso del tejido en suspensión. The physical characteristic of the tapestries themselves present a greatest challenges in their exhibition. It is important to keep in mind that tapestries are hung with the stronger element, the warp, at right angle with the hanging direction, with the weight carried by the weaker direction. Por tanto, al plantearnos la exhibición de un tapiz, debemos tener en cuenta que es imprescindible dotarlo de resistencia al tendido de las fibras en toda su extensión, repartiendo el peso lo más homogéneamente posible por toda la superficie. So, in the display of tapestries, it is important to distribute the overall weight as evenly as possible over the entire work. Con este objetivo, se han registrado avances que afectan a tres elementos fundamentales de la exposición de tapices, es decir, mejoras en las técnicas de forrado, mejoras en los sistemas de fijación y mejoras en las estructuras para su exposición. With this objective, three important changes have been made in the preparation of tapestries for exhibition. Improvements in lining techniques, improvements in hanging systems, and improvements in exhibition constructions. Mejoras en las técnicas de forrado. Un forro más ligero, la aplicación de líneas paralelas de costura para lograr una distribución homogénea del peso y la desaparición de costuras en la parte inferior del forro para dejar el tapiz libre de tensiones en esta zona y evitar deformaciones. Improvements in lining techniques. The use of a more lightweight fabric for lining, parallel stitching lines to distribute weight evenly, or leaving the lower edge of the lining unattached to the tapestry, eliminating unnecessary tension and avoiding deformation. Mejoras en los sistemas de fijación. El uso de la cinta velcro aporta flexibilidad, facilita su manipulación, reparte mejor el peso y, por tanto, es mucho menos agresiva para la pieza que las cuerdas o las anillas. Improvements in hanging systems. The use of Velcro for hanging, which greatly facilitates handling during installation, distributes the weight of the tapestry evenly and is less destructive hanging system than either ropes or rings. Esta cinta se dispone habitualmente en la parte superior del tapiz. En ocasiones, por exigencias de las características del tapiz o la estética del lugar de exposición, pueden colocarse la cinta velcro a lo largo de todo el perímetro de la pieza. Velcro is normally attached along the upper edge of the tapestry, unless particular characteristics of the tapestry or the exhibition require attaching the velcro along the four borders. Este sistema de colocación de cinta velcro perimetral es utilizado en los palacios europeos del siglo XVIII por la necesidad de mantener el orden decorativo histórico del entorno. En los últimos años se están viendo algunos inconvenientes al uso de la cinta velcro, como su rigidez y lo que dificulta el enrollado del tapiz para su traslado o almacenamiento, por lo que se han realizado ensayos para exponer los tapices sin cinta velcro, sobredimensionando el forro en la parte superior del tapiz para sujetarlo en un rastrel ya forrado con un tejido lavado. This system has been used in the 20th century, in the 18th century European palaces in order to preserve the aesthetic of the palace rooms. Velcro has generated also some complications, like difficulties when rolling tapestries for its storage. So some alternative methods have been developed, for example, oversize and fold the lining in the upper edge and then attach or introduce the slat in it. Mejoras en las estructuras para su exposición. Entre estas, una de las más utilizadas y más básicas es el fijado del tapiz mediante cinta velcro sobre listones de madera tapizados previamente y montados en la pared. Es fácil de instalar y separa el tapiz de la pared evitando roces y humedades. One of the most common installation methods is the use of a wooden slat on which to attach the hook side of the velcro. The tapestry can then be attached to the slat prior to hanging. This facilitates handling and also creates air space between the wall and the art, reducing the risk of staining from leaks or humidity.
Entre los últimos avances hay que destacar especialmente la exposición en plano inclinado, que se viene haciendo en la exposición de otros textiles desde hace muchos años. Este sistema se caracteriza porque consigue reducir la tensión soportada por las fibras sin dificultar la completa lectura de la obra. Las siguientes imágenes han sido proporcionadas por don Ginés Sánchez Cebia, arquitecto, que ha diseñado los sistemas de exhibición en plano inclinado para varias exposiciones. An important recent development is the use of a slanted board for exhibition. This reduces stress to the textile without compromising presentation. The following images were taken by the architect Ginés Sánchez Cebia, who has used slant boards in the design of several exhibitions. Entre ellas, la importante exposición de tapices del Museo de la Granja de San Ildefonso, donde se exhiben los tapices de la colección Los Honores y las colecciones Paños de Oro de Isabel la Católica y Margarita de Austria. Slant boards were used at the Museo de la Granja de San Ildefonso for the exhibition of Los Honores series and the Paños de Oro de Isabel la Católica y Margarita de Austria collection. En la diapositiva podemos observar que el sistema se basa en una estructura en la pared sobre la que se apoya el tapiz suspendido de un listón de madera forrado de tela. These images show the slant board mounted on the wall. The tapestry is secured to the board with a Velcro slat system. Al apoyarse, el rozamiento del forro sobre el plano sujeta el tapiz y este descarga parte de su peso sobre la estructura. De esta manera, se reduce la tensión en las costuras del tapiz y el forro y en el sistema de suspensión de la parte superior del tapiz. The tension between the surface of the board and the lining of the tapestry holds the tapestry in position and evenly distributes the weight, providing overall support and reducing the stress points caused by lining stitches and the hanging system at the upper edge. Sin embargo, el ángulo de inclinación del plano es pequeño, de tal manera que el ojo apenas percibe la diferencia y el observador puede apreciar cada detalle de la obra preservando su integridad estética. The angle of the slant is small and does not affect the visual effect of the tapestry, preserving the aesthetic experience of the viewer. La estructura debe amoldarse a la sala de exposición y normalmente consiste en una estructura metálica sobre la que se fijan tableros forrados de materiales ignífugos. Esto proporciona al tapiz un cierto aislamiento del frío y la humedad de las paredes. The support for the slant board must follow the contours of the exhibition space and is typically a metal framework onto which a fabric-covered board is attached. This installation system also provides some insulation from temperature and humidity fluctuations on the walls. La exposición en plano inclinado, sin embargo, tiene una serie de aspectos negativos para la conservación de los tapices expuestos, como por ejemplo. Some drawbacks to exhibiting on an inclined plane are. Al no disponer el tapiz de forma vertical, la misma gravedad deposita el polvo directamente sobre la superficie de la pieza. The surface of the tapestry is more susceptible to dust collection. Puede deformar la perspectiva del tapiz, dependiendo del lugar desde el que se observa. La deformación, en cualquier caso, es mínima, ya que el ángulo de inclinación del plano es muy pequeño. The perspective of the viewer can be skewed, depending on the position of the viewer and the angle of the board. Al estar en contacto directo con el plano, se reduce la circulación del aire alrededor del tapiz, lo que puede suponer un problema de conservación si las condiciones de humedad y temperatura de la sala no son las óptimas. The lack of air flow behind the tapestry, which can create an adverse microclimate if climate control in the gallery is inadequate or non-existent. Necesita lugares muy amplios para su instalación, debido al gran volumen de la estructura. A large exhibition space is required to accommodate the support system. Aparte de los planos inclinados, también se debe resaltar la exposición sobre otro tipo de estructuras. Un ejemplo podría ser la exposición con paneles deslizantes que podemos encontrar en el Museo de la Iglesia de San Esteban de Burgos, España. Some other exhibition systems should be also considered. An example are the sliding panels used in the Museo de la Iglesia de San Esteban de Burgos. Este sistema también proporciona aislamiento del frío, la humedad y el polvo, y es una buena solución para lugares de exposición con poco espacio.
En este museo se utilizó como alternativa para exponer de forma permanente todos sus tapices, facilitando la rotación en la exposición sin someter a los tapices a manipulaciones frecuentes. Sliding panels afford a degree of protection from climate changes, dust and light. In this museum, they are used as an alternative to permanent exhibition of tapestries. En la diapositiva podemos ver cómo se trata de paneles de madera montados sobre carriles. In these images, we can see the wooden frames fitted with a rolling mechanism. El sistema permite el deslizamiento de los paneles, aprovechando la misma pared para exhibir distintos tapices. The system facilitates the rotation of tapestries. Aquí vemos una vista general de la exposición. Here we can see a general view of the exhibition. Estos ejemplos muestran formas más razonables de exhibir los tapices, que favorecen al máximo la preservación a lo largo del tiempo de estas maravillosas obras de arte. El sistema de suspensión y exhibición tiene un importantísimo papel en la conservación preventiva y, por tanto, debe cuidarse al máximo la ejecución del forrado, el montaje del sistema de suspensión y las condiciones y las estructuras de exhibición. These examples of display options favor the long-term preservation of these extraordinary works of art. The installation system used in tapestry exhibition is an important component of preventive conservation, and every step in the preparation of a tapestry for exhibition, from lining to gallery installation, must be carefully considered. Esta elección no puede comprometer en ningún caso la integridad y conservación de la obra, y debe valorar los distintos factores a tener en cuenta, como estado de conservación de la estructura interna del tapiz y la integración entre los elementos arquitectónicos y decorativos del lugar de exposición. Decisions regarding exhibition must not compromise the condition of the tapestry. The physical condition of the piece must be considered, as well as the importance of presenting a tapestry in a particular architectural context. En todo caso, la elección del sistema de suspensión y exposición se trata de un delicado proceso para el que las bases y criterios empleados están bien asentados. La evolución de estos criterios es continua, pero debe ser muy prudente. The conservation and exhibition of tapestries should be thoughtful and responsible, and new approaches should be evaluated with a thorough understanding of the basic concepts of the preservation of historic works of art. Muchas gracias. Thank you so very much.